Hoy viernes en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre cómo pasamos las madres emprendedoras la primera semana de inicio de clases, se acabó las vacaciones y empezar nuevamente a esta nueva rutina, lo vamos a ver, así que acompáñenme. Madres emprendedoras, episodio 250. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos viernes 6 de septiembre del 2019, ¿cómo pasa el tiempo? Es la primera semana de inicio de clases, por eso va dedicado el podcast a todas aquellas madres, padres también, las familias en general, que han podido ya pasar y salir con éxito esta primera semana de clases. ¿Qué nos coge? Sí, vuelven las madrugadas, vuelven las loncheras, vuelven los desayunos, tempranito los chicos ya no pueden dormir hasta tantas, hasta horas más tarde. Bueno, en fin, lo vamos a revisar porque sí es un tema que todas las familias lo vivimos y que claro, cómo no podíamos traer esto, este tema a colación acá en el podcast. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katemaa.com. Ya saben, el Netflix de los emprendedores, porque cada día estamos sacando clases nuevas. Estamos en la clase número 10 en la que vamos a terminar el curso de marketing digital. Hemos visto a lo largo de 10 maravillosas clases cómo podemos entender cómo funciona este el mundo del marketing digital, porque ya es un mundo cada vez más amplio, y cómo esto nos va a poder ayudar como emprendedores a montar nuestro negocio online, o a su vez, cómo hacernos visibles en el mundo digital a través de nuestro negocio físico. Así que todo eso está ahí, revisarlo, recordar que tienen una tarifa plana de $10 y pueden acceder a todos los cursos. Esta tarifa es mensual. Pueden salirse cuando quieran, como el Netflix. Por eso les digo que es el Netflix de los emprendedores. Así que bueno, vamos a entrar un poquito en materia, y esto sí que, bueno, siempre que preparo una escaleta organizo un poco los puntos que voy a hablar, pero claro, esto es como el fluido que nos ha pasado, que todos hemos vivido acá en Quito, en Ecuador y todas a nivel general, en estas épocas es donde ya arrancan las clases, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasaba en las vacaciones? Dos meses, que es el mes de julio y agosto, en el que nuestros niños salen de vacaciones, al menos en la región sierra, porque en la región costa es otro la ruta. Desde acá también un saludo para todas las personas que viven en la región costa. Pero, ¿qué viene en las vacaciones? Viene que la gente se distiende un poquito, que se va de vacaciones, obviamente con justa razón, cambia la rutina. Y bueno, como madres, lo bueno de tener un trabajo, de trabajar desde casa, de manejar tú mismo tu negocio, puedes mantener una flexibilidad hasta donde tu negocio, cómo te organices, también te lo puedas permitir. Pero hay esa flexibilidad, los chicos pasan más tiempo, pasan en la casa, adicional de los cursos vacacionales que se les puede poner, pero en general las tardes pasan, a veces me ha pasado que mis hijos decían, ah, quiero irme donde el fulanito, que el fulanito quiere venir acá a mi casa, entonces, para que no se sientan como muy solos, porque estaba recordando y una frase que me hizo sentir un poco triste, que me dijo mi hijo la otra vez que salimos al parque, y era que, ¿cómo quisiera yo? Bueno, nosotros vivimos en una parte un poco alejada, pero en general pasa eso en las familias. Ya los chicos ya no salen como antes, en mi tiempo, por ejemplo, se salía al barrio a jugar y estar ahí. Ahora cada vez es menos por la inseguridad que se vive, los chicos más bien pasan dentro de casa o si no, salen a estas actividades, a los extracurriculares o a los cursos vacacionales, lo cual es producto de vivir en un ambiente de constante cambio, y este tema de la inseguridad a veces también toma terreno. En todo caso, bueno, que no va del tema, pero son cosas que como madres también debemos dividirnos, a veces es un
es un constante tira y afloja entre que no puedes descuidar tus actividades de la empresa, porque, ojo, no es como algo, los empleados pueden salir X días y siguen ganando. Si un emprendedor, al menos si está recién arrancando, mientras no le ponga, mientras no trabaje, no genera, ¿no? Y bueno, si estamos hablando ya de una empresa que ya tiene consolidados sus productos, sus servicios, sus procesos como tal, que el flujo sigue, aunque el dueño de la empresa pueda salir unas vacaciones, la empresa sigue, eso es otro tema. Pero en todo caso, siempre como dueños de empresa, como emprendedores, tenemos que estar ahí pendientes del negocio, ¿no es cierto? Entonces, en estas vacaciones a veces resulta complicado para muchas personas. El tema de haber estado con los hijos en casa, que se aburre. Hoy, estar pendiente de que no estén tanto tiempo, ya no en el televisor diría, sino en el internet, viendo los videos, revisando que no vean videos malos. Y ahí es como decir, bueno, a ver, a tantas horas te doy de tiempo, pero comienza a revisar actividades de pronto algo de matemáticas, de lectura, de inglés, que es importante para que no se olviden del todo. De hecho, por ejemplo, la última, ayer nomás mi hijo me dijo, mami, tenemos que revisar las divisiones porque me he olvidado un poco. Cosas de este tema, ¿no? Entonces, otra de las cosas que pasa es que los chicos acuestan más tarde. Bueno, a mis hijos les encantaba que querían ver películas, y a pesar de que no estaba cansada, sí, bueno, vamos a ver las películas. Y se levantan, obviamente, también más tarde, ¿no? En vez de, por ejemplo, mis hijos normalmente, y eso es lo que vamos a ver ya cuando empiezan a clases, ya cambia ese horario. Entonces, ese ambiente de vacaciones, de estar más relajado, de dormir más, de estar, de no tienes la presión de pronto de hacer los deberes de tus hijos, pues te obliga a estar haciendo otras actividades. Pero todo eso ya se acabó. Vamos a empezar entonces, y seguro que ya empezamos una semana de clases, una semana de trabajo llena de energía, con ganas, porque es, de eso se trata. Se trata también de que trabajes, de que vivas, y que en eso también enseñes a tus hijos, de que lo hagan con pasión. Cada cosa que hagan, lo hagan con pasión. Que aprendan, que disfruten de aprender. Es importante aprender. Así que para esto, obviamente, vinieron ya los preparativos. Hace un par de semanas, todo el mundo seguramente estuvo preparando el inicio a clases con revisar primero qué cosas buenas que reutilizar, ojo, qué cosas de pronto útiles escolares que se pueden reutilizar, mochilas también que se pueden reutilizar, una bien lavada, una parchada en alguna parte y volverlas a ocupar por economía y sobre todo por cuidado al planeta. Debemos reutilizar las cosas que se puedan hacer. Entonces, primero después de revisar eso, ya, ¿qué debemos ver? Justamente, mochilas, loncheras, justamente en la lista de útiles, libros que agendas, cuadernos, accesorios, materiales de limpieza que les piden. Hay que etiquetar eso con las distintas, los membretes o las carátulas, que dependerá de la edad de tu hijo. Ya, por ejemplo, los míos ya lo tienen que hacer solos. O hay veces que cuando eran más chiquitos tocaba ayudarles también hasta en eso, ¿no? Hacer el etiquetado y el membretado. Pero en todo caso, también los uniformes escolares, qué se puede reutilizar, qué no, y si no, pues ir a comprar con anticipación. Y ha pasado que los padres dejan para el final todo y ahí están las largas colas interminables donde a veces no se consigue lo que se necesita. Y bueno, ya volviendo, ya iniciando, ¿quiénes ha pasado por esto? Iniciando esta semana, ya volvieron las madrugadas, por ejemplo, ahí sí, nuevamente a las 5, 4 y media de la mañana a levantarse, a preparar. Les confesaré algo, ya he dejado yo de madrugar mucho, me quedo hasta más tarde, entonces, pero ahora volví nuevamente por mis hijos. Al menos 5 de la mañana ya estar en pie a levantarse, a preparar unos ricos nutritivos, y esto como madres debemos estar pendientes de equilibrar los desayunos, de mandarles con desayuno. Mis hijos me cuentan, y pasa que muchos niños van a las escuelas sin desayunar, y esto es pecado. O sea, esto es imperdonable. Los niños tienen que ir desayunados para que vayan, que estén con energías, que tengan su cuerpo, todos los nutrientes necesarios para que puedan, obviamente, resistir, aprender, disfrutar de estar en la escuela. Así que, ojo, atención. Un desayuno muy bien variado. De hecho, hemos hablado sobre esto, me parece, en los primeros episodios del podcast. Voy a dejar los enlaces en las notas del programa, cómo equilibrar de pronto este tema de la comida, que haya suficiente carbohidratos, que haya proteína, que haya fruta con sus diferentes vitaminas, en fin.
¿Qué más? Bueno, y en las tardes ya llegan los chicos nuevamente cansados, los primeros días. Por ejemplo, a mi hijo le pasó que recién comenzaba a utilizar un zapato de vestir, un zapato formal, por el uniforme de parada, y él nunca estuvo acostumbrado. Entonces vino con unas ampollas que le dolía todo el pie, pobrecito mi hijo. Y pero bueno, aquí cuidándole, haciéndole los estudios de hacer. Pero en todo caso, ese tipo de actividades son las que tenemos que volver y nosotros seguimos trabajando, seguimos esforzándonos por eso. Por ejemplo, en las mañanas es donde yo apresuro trabajo, hago lo máximo que puedo para que las tardes ya tengo que pasar también con ellos. Y hay veces que tengo asesorías con algunos clientes en las tardes que también las manejo con todo gusto. En todo caso, ya en las tardes también revisar tareas, e incluso socializar con ellos. Al inicio es importante cómo te fue el primer día de clases, porque a veces que tienen compañeros nuevos, les cambian, son otras expectativas, qué tal estuvo el profesor. Eso es importante, estar pendientes de nuestros hijos desde el inicio. Recuerden que el año escolar se gana desde el inicio, poniéndole mucho ñique, estar guiándoles de ellos, motivándoles de que aprendan con mucho entusiasmo. Esas nuevas experiencias que están viviendo, nosotros como padres debemos estar ahí al otro lado. Y pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Me encantaría muchísimo que me comenten, que me compartan cómo han vivido ustedes esta semana de inicio de clases. Sería muy interesante saberlo. Ya saben, pueden contactarme por las diferentes redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en muchas partes. También pueden hacerlo a través de en diferentes podcatcher. Y mil, mil gracias por estar ahí. Todavía tenemos problemas con el feed, estamos trabajando en ello, pero mientras tanto pueden seguir dentro de katiaman.com/podcast. Así que, pues bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe, después de una semana alborotada de inicio de clases. Espero que ahora vuelvan a retomar unas vacaciones cortitas de este fin de semana para que puedan recargar energías para compartir con su familia. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con un episodio o en el segmento de emprendimiento. Nos vemos. Chao, chao.